Damas y caballeros, tengan un buen día y sean bienvenidos a su canal de Andino. El día de hoy vamos a construir el shell de Arduino versión 2. Esto después de que hayamos diseñado un shell de Arduino. Pero nos hemos quedado corto con el diseño. Ya que no podíamos hacer muchas pruebas. Y vamos a diseñar otro con más detalle. Para esto he diseñado un esquemático. Que es esto de aquí. Es esto el nuevo diseño que hemos realizado. Vamos a diseñar... Cuatro... Entradas digitales se ha dibujado dos con negativo, es decir, 0 voltios por defecto, y dos que se ha diseñado con 5 voltios por defecto, es decir, lógico 0 por defecto y lógico 1 por defecto. Se ha conectado a los puertos. Digital 4, digital 7, digital 8, digital 12. Y se ha dado la salida de cuatro diodos emisor de luz. Se ha conectado al digital 3, digital 4, 5, digital 6 y digital 9. Estos no presentan o no significan que sean diodos. Son o hacen mención al puerto donde está conectado. ¿Para qué hemos nombrado así? Para que a la hora, a, a la hora de programar se nos a, sea más fácil. Es decir, tenemos digitales 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12. Se ha dejado los digitales 10 y 11 para controlar dos servomotores o, u otros ya que solo se ha conectado o se ha puesto un terminal para poder conectar pero está pensado para servomotor luego también se ha hecho la comunicación del uart o rs232 acá puede ser conectado un módulo bluetooth también se le ha puesto los analógicos 4 y 5 o la comunicación I cuadrado C junto con el digital 13. Esto hemos tenido en cuenta porque hay muchos sensores, por ejemplo, el R el reloj de tiempo real trabaja con data y clock y necesitamos un estado de on-off, leer. Y también hay otros sensores que trabajan de este modo. A la vez, los sensores de temperatura o humedad, los de DTH11, trabajan con data. Entonces se le ha puesto negativo, positivo, data. El siguiente es clock. Y el, el digital. 13 a la, y finalmente tierra en la parte del analógico se ha puesto en el analógico 0, vamos a poner un potenciómetro de 50k o puede ser 10, 50 lo que voy, nosotros vamos a poner de 50k, en el analógico 1 se ha puesto otro potenciómetro de 50k, en el analógico 2 se ha puesto un LDR. Por defecto está con una resistencia de 100K. Sabemos que si le llega luz va a ir bajando la resistencia ómica y vamos a poder testear. Esto podría ser hasta 100K, pero vamos a dejarlo por ahora con 10K. Y finalmente el analógico 3 lo hemos puesto como out o para... Entrada de un sensor tercero. Por ejemplo, podríamos poner el LM35Z que tiene el encapsulado TO92. Luego vamos a compartir de cómo ha sido dibujado esto, diseñado. Este es para el ensamble final. También está con los nombres como se ha explicado, el I cuadrado C, los servos en digital 11 y digital 12. Los pulsadores están con nombre digital 4, digital 7, 8, 12. Las salidas que son los diodos LED están en digital 3, 5, 6 y 9. Sabemos que a la derecha están los menos significativos y a la izquierda más significativos y hemos respetado eso, es decir, podríamos trabajar con 4 bits. Luego se ha puesto otro PDF, vamos a voltear, para el ensamble cómo va a quedar finalmente toda la cablería. Esto... O este material también hemos exportado eh, en Gerber para quienes quisieran mandar hacer su PCB, que hoy en día está bastante fácil hacer ello. Y para quienes quisieran ensamblar, también hemos puesto para el método de planchado, que este método es lo que vamos a hacer nosotros. Bueno, con todo este material estaremos uh, continuando haciendo los videotutoriales orientados a Arduino. No hemos podido seguir puesto que nos hemos quedado corto. Simplemente teníamos uh, potenciómetros para la entrada analógica. Teníamos uh, para el servomotor y un selector para manejar uh, dos LEDs a nuestro modo. Y no teníamos pulsadores, no teníamos para otros dispositivos ni comunicaciones, ya que nos hemos quedado corto y ahora sí vamos a compartir la segunda parte de este shell y lo va a poder descargar desde nuestro blog. Este es el ensamble de, del shell que se hizo la primera parte, eh, se publicó uno material más pulido. Pero en esta oportunidad vamos a compartir la versión 2. Si, si el material es de su agrado, no duden en hacer sus comentarios. Si tiene algún error o alguna inquietud, también. Bueno, esto sería todo por ahora. Muchas gracias por su tiempo. Permiso.